mucha ver. Bueno, tenemos que arrancar rápidamente con algo que, siendo sinceros, ¿ustedes alguna vez pensaron decir esto? La siguiente frase que me va a aventar. Vamos a ver un campeón de campeones entre los rojinegros del Atlas y la máquina celeste de la Cruz Azul. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo la verdad nunca me lo imaginé, pero ya lo vimos. Este domingo se llevó a cabo el partido en el cual tuvo, pues la verdad, cosas interesantes. Vimos buenos encuentros, porque tenemos que decirlo que fue un gran encuentro, que terminó en penales, como si hubiera sido esto un guión de una película, pues no sé si decirlo, de Guillermo del Toro, de González Iñárritu, pero estuvo bastante emocionante y al final se lo llevó la máquina celeste de la Cruz Azul. También aprovechando, el día de ayer se dieron los premios a los galardonados por el Balón de Oro, en el cual había un santista. Estamos hablando de Jordan Carrillo, mismo jugador de Santos, que se llevó el premio como novato del año. No es la primera vez que un jugador de Santos se lleva este premio. También en 2017, Walter Gael Sandoval se lo llevó. Ahora Jordan Carrillo es el segundo. Esperemos que Jordan lo tome de la mejor manera y no pase lo mismo, que termine diciendo que acá lo... Se lo llevó Julián Quiñones también. Al mejor portero se lo tenía que llevar sí o sí el mismísimo Camilo Vargas de los rojinegros del Atlas, que por cierto Atlas arrasó, lo podemos decir así tal cual. Atlas arrasó, porque también en el mejor técnico se lo llevó Diego Martín Coca, le ganó a Guillermo Almada. Lástima, Almada, a lo mejor México no es para ti, lo tenemos que decir así tal cual. Y son algunos de los premios más importantes. Y el que no tenemos que dejar de lado es la competencia que había del mejor delantero entre André Pierre Guignac y Julio César Furch. Que pues después de todo se lo dieron al francés. André Pierre Guignac se llevó nuevamente el Balón de Oro. Después de ello, en redes sociales, el francés publicó una foto donde dijo que para él también se lo debió haber llevado Julio César Furch. Y pues, ¿qué pasó? Pues Julio nomás dijo, ya te dije en persona lo que te tenía que decir, pero yo también me lo merecía. Y sí, la verdad, Julio Furch se lo tenía que haber llevado. Sin embargo, pues ya sabemos cómo se manejan este tipo de premiaciones. Total, ya está listo el Balón de Oro, ya está listo esta premiación. Y lo que sí tenemos que dejar en claro es, Jordan Carrillo, tienes futuro, pero todo con mucha calma. Y pues ahora sí, después de casi mes y medio que se detuvo la Liga MX, ya va a empezar nuevamente el torneo. El torneo Apertura 2022 está a la vuelta de la esquina, unos cuantos días. Y por supuesto que tenemos que hablar del equipo de la Comarca Lagunera, Santos Laguna, que primero, este lunes presenta el uniforme. ¿Cómo va a ser? Se manejan muchísimas versiones. Que si va a ser otra vez retro, que si va a ser un uniforme más amarillento, que si el de visita es blanco. No sabemos, hay que esperar. Yo les recomiendo que no se pierdan todo lo que salga en esta casa editora y lo chequen. Después de ello, ya tenemos que hablar específicamente de este torneo. Y es que Santos Laguna, pues bueno, ya presentaron refuerzos. Ya dijeron que Juan Bruneta ya está aquí, ya está también Javier Correa. ¿Qué viene para el equipo de la Comarca Lagunera? ¿Tuvo una buena pretemporada? Sí. ¿Perdieron con Chivas? Bueno, así pasa. Le ganaron a Tigres, le ganaron a Monterrey. Y de ahí en más, pues son dos victorias. A Tigres se le ganó muy bien. Se le ganó 3-1, si no mal recuerdo. Incluso Javier Correa marcó. Así que se ven cosas buenas para el equipo de la Comarca Lagunera. Les toca Rayados. Rayados el fin de semana le pegó a América de Cali 4-0. Y pues, los refuerzos que trae Rayados están bastante interesantes. Va a ser un partido muy complicado. Sí, lo tenemos que decir. Eduardo Fentanes lo sabe. Pero pues, ya se le ha ganado a Víctor Manuel Bucetich con otros técnicos que no se pensaba que se ganaría. Así que, mi querido Lalo, este es el momento de demostrar por qué te ratificaron como entrenador. Y muchachos, ya sea Matheus Doria, Carlos Acevedo, que está buscando un lugar en el Mundial, Fernando Gorrerán, que también quiere ir al Mundial con Uruguay, y los que se cuelen. ¿Quieren un torneo de revancha? Este es el momento. Este domingo arranca su lucha para conseguir la séptima estrella. Y tenemos que hablar de los algodoneros en Unión Laguna, que después del partido de las estrellas, en el cual pues hubo dos jugadores acá del equipo de la Comarca Lagunera, empezaron nuevamente. Se fueron a Puebla y no se pudieron traer la serie. Después de ello les tocó acá en casa, les tocó enfrentarse al equipo de los Tigres de Quintana Roo y ganaron el primero, el segundo lo perdieron. Y el tercero también, perdieron este domingo pasado, unos errores ahí en la última entrada, pues también le fue bien al equipo de Quintana Roo, no se le puede quitar el mérito. Ahora el equipo de La Laguna se va directamente hasta León, se van a enfrentar este martes, miércoles y jueves la serie contra los Bravos. Mencionar que el equipo de La Laguna sigue en quinto lugar del standing de la zona norte, sin embargo se empieza a acercar poquito a poco Saltillo, ojo con eso. Después de ello vienen acá a la Comarca Lagunera y se van a aventar 9 juegos seguidos acá en Torreón. Van a estar en el Estadio de la Revolución, se van a enfrentar, fíjense, a Saltillo, se van a enfrentar también a los Diablos Rojos de México. ¿Y quién es el otro que me falta? Bueno, otro equipo que va a estar acá también. Mucha gente, ni ustedes saben a quién se enfrenta. Total, son los encuentros que va a tener, 9 seguidos, pero antes de ello van una visita rápida a León a enfrentarse a los Bravos de León, obviamente. Y esto fue todo por mi parte, nos vemos en el blog de la próxima semana. Cuídense mucho, sigan todas las roseras del Círculo de Torreón y nos vemos a la próxima.